bienvenidos al canal. Ahora traigo, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un video de Skippers. Sí, vamos con un video de Skippers, la hermana de Barbie. Todos conocemos a Skipper, pero hoy les voy a estar mostrando las diferentes versiones. Es posible que haya una que otra que no tenga, pero traté de agarrar, bueno, al menos de mi colección, traté de agarrar como que el timeline, las diferentes que hubo. Así que bueno, pues les voy a estar mostrando todas las diferentes. Esta como que es la que más estamos más familiarizados. Obviamente pensamos en Skipper, a lo mejor sobre todo los pequeños piensan en Skipper y piensan en esta, porque sí, esta efectivamente es Skipper, no está jugado. Pero hay otras Skippers que muchas veces pensamos que no son Skippers. A veces digo yo en un video, y quise hacer este video porque hay mucha gente que o muchas ocasiones en que he dicho, ah, miren, esta es Skipper, y luego me dicen, esa no es Skipper, y yo, sí es Skipper. Lo que pasa es que fue cambiando con los años. Entonces en este video les voy a estar mostrando las diferentes Skippers, al menos las diferentes Skippers que yo tengo. Y pues bueno, pues vamos a empezar. No les digo, no tengo obviamente todas, porque pues hay miles, ¿verdad? Pero voy a tratar de enseñarles como que una de cada, dependiendo de los años, vaya. Y bueno, vamos a empezar por estas. Tengo estas dos y se las muestro juntas porque estas son de los 60s. Estas son la primer Skipper. Voy a mostrar esta primero. La primer Skipper viene siendo esta, que es de los 60s. Esta es de 1963. Y vean, la primer Skipper era castaña, era de pelo cafecito. Entonces sí, la Skipper original era así, vean su cara. Se supone que Skipper cuando salió era lo que estuve investigando, se supone que era una niña de 10 años. Entonces sí, esta Skipper se supone que tenía 10 años. Ya después la cambiaron y le hicieron así como que una jovencita. Y creo que ya en los 90 le hicieron como que más grande. Pero sí, se supone que la primer Skipper se supone que tenía 10 años. Y les digo, tenía su pelo café. Entonces bueno, tengo esta y tengo esta para mostrarles. Estas son las dos que yo tengo. Sí, son estas. Y estas Skippers son de los 60s. Y después apareció en rubia, que viene siendo como esta. Esta ya es como de los 70s, me parece. Pero como verán, ya es rubia. So, esta es una Skipper, pero ya es rubia, porque ya después la hicieron rubia. No sé por qué hicieron eso, pero sí, originalmente la Skipper era brunette, era de pelo café, y después la cambiaron a rubia. Y si ven, su cara es muy similar, sin embargo, ya va cambiando. Ya en esta... En esta versión es un poco diferente a la original, al molde original. Pero sí. Sigue teniendo sus ojos azules. Sigue teniendo su boquita cerrada, su ceja delgada. Pero ya cambia. Cambia su cabello, cambia un poco su molde. Y pues sí, eso sí. Y ya cambia también el hecho de que... vean, ya tiene como que el pop and snap. Versus esta, que esta no se le doblaba las piernas. Pues bueno, pues es esta. Y después, en el 86, ya cambia de nuevo. En el 86, les voy a mostrar esta que tengo del 86, que esa es la Jules Secrets Skipper. Y es esta. Entonces, ahí como ven, ya hay otro cambio más. Ya tiene su pelo diferente. Obviamente, habían diferentes, con diferentes cabellos. Esta en particular, pues se supone que era una como que la... como muy elegante, porque se supone que es la Jules Secrets Skipper. La de las joyas, la de los diamantes. Entonces, pues tiene su cabello así como en caireles. Pero lo que quiero que se enfoquen más es en su cara. Que vean, ya su cara va cambiando un poquito más. De acá a tener la cara así como más como seria, acá ya le ponen una sonrisa. Entonces sí, pero el molde sigue siendo muy similar. No es idéntico, obviamente, ya va cambiando, pero sí todavía tiene como que los mismos rasgos de las primeras. Viene siendo del 1989. Esta viene siendo la Cool Tops Skipper y es esta. Y vean este molde. Este molde es mi favorito en particular. Me encanta esta cara. Se supone que aquí ya era una jovencita, una teenager. Me traigo zapatos. Pero vean qué bonita está. Entonces su cara ya cambia completamente. Vean. Ya cambia completamente el molde a este otro tipo. Entonces, bueno, están todavía como que del mismo tamaño. Pero el molde es completamente diferente. Ya le abren más los ojos. Su cara ya la hacen como que un poco más como redonda. Entonces sí, ya ahí ya fue cambiando. Y pues ahí la vemos que está así como que súper rubia. Acá tiene el pelo como de este, como le dicen, strawberry blonde. Acá lo tiene completamente rubio.
Y tengo esta otra que esta no es la ropa de ella, pero bueno, se la puse aquí nada más para mostrárselas. Y esta es del 87, me parece. Entonces, como ven, él tiene el mismo tipo de molde, nada más que este está como más... su tono de piel es diferente. Esta creo que esta va con un traje de baño, si no me equivoco. Es una como de un set como del mar, si no me equivoco. pero les digo, yo le puse esta nada más así. Pero por eso es que ven el tono de piel diferente, porque se sacaron como que diferentes tonos de piel dependiendo como que andaba en la playa y así. Pero en realidad el mismo, es casi el mismo, o de hecho es el mismo molde de cara, nada más se ve diferente por el tipo de tono de la piel. 1997, que esta es una de las que les digo que en una ocasión me acuerdo que la mostré. Bueno, ya ha pasado con las otras, pero también me acuerdo en este en particular me acuerdo que me pasó que subí ese y dije yo, que encontré una skipper, que bla bla. Y me pusieron varias personas, no nada más una, me pusieron, esa no es una skipper, esa es una Barbie, es una amiga de Barbie. Así como que, no, esa es una skipper. Y viene siendo esta. Esta viene siendo una, esa, si no me equivoco, Cool Blue Skipper de 1997. So, esta era una skipper de los 90s, de los finales de los 90s. Vean el cambio. Ah, porque este molde se quedó, empezó como en el 89 y se quedó todo hasta como... todos los 80s, o sea, casi, de hecho, a inicios de los 90s todavía estaba este molde, nada más que fueron, les cambiaban los ojos, les cambiaban el cabello, no el color, sino que los ojos, el peinado y así. Pero en los ya finales de los 90s cambió a este molde y ya el cuerpo es más como una Barbie. De hecho, si ven, está más alta, vean, es más como el tamaño de una Barbie porque está más alta. Tengo, por ejemplo, esta. Y si ven, está casi del mismo tamaño. O de hecho, del mismo tamaño, sí. Igual les muestro algunos modelos que hubieron, muchísimos modelos. Y estos estuvieron, entraron en el 96 y se quedaron hasta el 2003. Pero sí, hubieron muchísimas, fueron bastante populares. Y sí, estas sí les dejaron como alrededor de 4 años. Del 1996 hasta el 2003. Y sí, esta skipper, les digo, es del 97, entonces es por eso es que la ven tan diferente y tan alta. Pero sí, pareciera una Barbie, pero sí, esta en realidad es una skipper. La skipper más reciente es la que todos conocemos, que viene siendo esta. Y pues sí, de esta pues han sacado diferentes moldes. Esta que tengo yo en particular es articulada. Ah, de hecho ya les dije, pero de estas, vean, estas tenían los brazos articulados, las piernas esas de que se les doblan y así. Pero esta tenía los brazos articulados porque se supone que venía en un set con unos bebés, que ella era como que la de niñera. Pero también habían unas versiones que tenían los brazos rectos, así como estas, y nada más las piernas eran las que se les doblaban así. Pero sí, esta en particular pues era de esas de brazos que se le doblaban. Pero no todas de estas se le doblaban los brazos, algunas que sí, pero no todas. Y les digo, esta otra, que es la skipper que ahora todos conocemos, pues obviamente hay la que tiene las piernas rectas, y también pues hay estas otras que ya se les doblan las piernas. Pero y pues la han sacado de diferentes maneras, la han sacado con diferentes tonos de cabello, obviamente todas con su pelo café, porque se supone que la skipper vuelve a ser de pelo café como originalmente lo fue. No sé si notaron eso, pero todos los años 80s y 90s fueron skipper rubias. Vuelve a ser castaña, que es un dato que a lo mejor no que no supieran, pero a lo mejor como no realmente mucha gente yo creo que había puesto atención a eso. Pero sí, les digo, originalmente Skipper era de pelo castaño y ahora vuelve a ser de pelo castaño, cuando en los 80s y en los 90s fue rubia. Entonces, bueno, pues hoy en los 70s inclusive también. Les digo, esta en particular tiene como pelo violeta y así. Pero, y han sacado unas que tienen así como que pelito rojo, como que una tirita roja, como que... y así diferentes versiones, pero todas en brunette. Porque la skipper ahora que conocemos es brunette. Y bueno, mis amores, espero que les haya servido de algo este video. Les digo, tenía tiempo queriéndolo grabar y la verdad es que no estaba segura si les iba a llamar la atención. Déjenme saber si les gustaría ver más videos de este tipo, así como que a lo mejor datos o... cosas que a lo mejor ya saben pero quieren volver a oír, quieren reafirmar. No se preocupen, la tarea la voy a hacer yo. Y pues les digo,
quise aprovechar que tengo las diferentes muñecas para hacerles este video. Estuve checando y creo que no encontré otro video similar. Por eso fue que dije, bueno, lo voy a hacer porque a lo mejor a alguien le sirve. A lo mejor alguien tiene la duda de alguna de las Skippers. A lo mejor pero más que nada porque les digo que varias gente he mostrado algunas Skippers. En alguna ocasión mostré me dijeron que no era Skipper. En alguna ocasión mostré me dijeron que no era Skipper. En alguna ocasión mostré esta y varias personas me dijeron que no era Skipper. Entonces por eso quise hacerles este video para mostrarles los diferentes cambios que Skipper ha vivido y cómo originalmente era de pelo café a castaña y después fue rubia y después ahora vuelve a ser castaña. Entonces, no sé, creo que me pareció interesante hacer esto. A mí la verdad me pareció divertido. Espero que les haya gustado el video. ¿Cuál de todas las versiones fue su favorita? ¿Las de los 60s? ¿Las de los 70s? ¿Las de los 80s? ¿Las de los 90s? ¿O las de ahora? Déjenme saber ustedes. A mí definitivamente las de los 80s. Yo me quedo con las de los 80s. Vean. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y si quieren saber, no sé, quieren que les haga otro video, algo parecido, alguna duda que tengan, déjenme saber en los comentarios y yo con mucho gusto. Mientras tenga el material o mientras pueda buscar el material, con mucho gusto lo haré. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.